llevó al destino con esta guitarra. Un día a Navalle llegó mi canción. Familias de Adauto y Alberto García me abrieron las puertas de su corazón. Familias de Adauto y Alberto García me abrieron las puertas de su corazón. Por bueno, General Lavalle nace, es fundado por primera vez en diciembre de 1839. Es un extenso partido de la provincia hasta su división en el 78 con el Partido de la Costa. Nosotros formamos parte también de la cadena de playas hasta la ciudad de Mar de Ajó. En su momento era todo partido de General Lavalle y en el 78 se produjo la división. Hasta ese momento era uno de los partidos más grandes de la provincia de Buenos Aires junto con General Villegas. Y hablando de historia, tuvimos los primeros saladeros fundados por un personaje muy importante también en la ciudad de Mar del Plata, como don Pedro Luro, y también contábamos en su momento con uno de los puertos más importantes de la provincia de Buenos Aires, con una actividad pesquera y una actividad también en ese momento que era vigor, que era el comercio con los cueros y de ahí también los famosos saladeros. Me hablaba de ese comienzo de la pesca también en aquel puerto y realmente ha evolucionado, sabemos en los últimos tiempos aquí por General Lavalle, mucho la pesca en la actualidad. Nosotros en este momento estamos muy cerca de la Ría Jó, que nace en la bahía de San Borombón y desemboca en el mar a la altura de San Clemente. Nosotros, para los que no nos conocen, estamos ubicados a 305 kilómetros justo de Capital Federal y decimos que somos el portal de la cadena de costa atlántica que tenemos. Estamos a 23 kilómetros de San Clemente del Tuyú con una ría que da, por supuesto, muchos frutos, una ría de agua salada y que hoy por hoy podemos decir que volvió la actividad de pesca, como seguramente lo hemos estado recorriendo. Hay una pesca artesanal y una pesca comercial que creció muchísimo en los últimos 7-8 años.